Quintana Roo tiene oficialmente 3 diputados federales por la vía plurinominal. Luis Alegre Salazar, del Movimiento Regeneración Nacional, Ana Pati Peralta, de La Peña, y Jorge Emilio González Torres, ambos del Verde Ecologista. Lo anterior, de acuerdo con la lista oficial que emitió el Instituto Nacional Electoral, Luis Alegre Salazar es hijo del empresario radiofónico y excandidato a gobernador Gastón Alegre, sin ninguna experiencia política. Ana Pati Peralta es diputada local con licencia, exregidora y nieta de empresarios turísticos sin mayor relevancia en los puestos que ha ocupado. Pero los quintanarroenses tendrán también como uno de sus representantes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a Jorge Emilio González Martínez, el llamado Niño Verde, que ha conseguido sus puestos políticos por la vía plurinominal y siempre envuelto en escándalos.